Sí, empezamos el día con un par de problemitas, como siempre, pues se revisa todo, pero al final, hasta que está en pista, uno no sabe bien cómo va a estar la cosa. Y teníamos un problemita ahí con el aceite, con un tornillo realmente. Lo solucionamos y empezamos a ver una pequeña falla en combustible. Desarmamos el tanque, limpiamos todo bien, salimos y ya la falla se redujo muchísimo, ya está bastante, bastante bien el carro y se siente muy bien. Contento de estar de vuelta aquí en Costa Rica. Sí, no hemos podido trabajar mucho en setting todavía. Hicimos unos cambios antes de venir para acoplarnos un poco a la diferencia en el circuito, ¿verdad? Guatemala es mucho más lento. Es de parar el carro, salir bien. Aquí sí es con curvas un poco más rápidas. Hay bastantes baches y nos preparamos un poco para eso y creo que el resultado, o sea, la base de donde estamos empezando muy buena y esperamos mejorar un poquito. No hay muchísimo que hacer, ¿verdad? O sea, el carro claramente está muy bien y las mejoras son bien pocas.